Cuando en un país se tiene una polarización política tan marcada y tan fuerte como la que tenemos en Venezuela hace algunos años, lo más prudente y lo mejor quizás sería no tomar parte. La gente que se interesa un poco de estos asuntos prende la televisión y eso es política en la mañana, política al mediodía, política por la tarde, política por la noche. Y lo que menos quisiéramos es estar en la casa de Dios hablando de esto. Pero yo quiero que usted sepa que nunca Dios se divorcia de las cosas nacionales, de una nación. Nosotros somos los que nos divorciamos, pero Dios no. Dios quiere que las naciones sean salvas, naciones. En Apocalipsis habla de las naciones que hubieran sido salvas, salvas. El mundo hoy está convulsionado. Hay un programa maravilloso que veo hace más de 20 años en sus diferentes canales que lo han pasado, que para mí ha sido como un mentor acerca de políticas y situaciones internacionales, que se llama Dossier. Su conductor se llama Walter. Y por muchos años he visto ese programa. Y en el mundo entero, líderes mundiales, presidentes de naciones, todos los días se nutren de este programa, un poco para analizar la situación del mundo. Presidentes de países dedican una hora diaria a ver este programa para ver cómo está el mundo. Y uno cuando estudia este programa casi a diario, que uno lo trata de ver, puede ver cómo el mundo está, pues. Uno ve cómo está Europa, cómo está Norteamérica, cómo está Asia, cómo está la situación en los países árabes, en Israel. Y gracias a ese programa quizás yo me siento orgulloso de ser venezolano. Porque varias oportunidades he ido con Kevin en mi carro y estamos viendo el programa en el carro. O a veces he ido con Keyverson y me pregunta, papá, ¿y por qué hay tanto problema en esos países? Y yo le digo, bueno, alaba a Dios que aquí no los hay. Porque tú lo que ves es plomo y gente corriendo y gente que le están dando palos y gente que le están echando agua con las ballenas y gente que le están echando bomba lacrimógena. Y se ve como que muy convulsionado el mundo de cosas que en Venezuela no pasan y no pasan hace buen rato. ¿Aló? Y yo quiero que usted sepa que para mí, aunque yo quisiera no tomar parte, no tengo otra alternativa. Creo que por mi conciencia estoy obligado a guiar a una iglesia y a tomar parte en lo que yo creo que es Venezuela hoy. Tengo 41 años, el 17 de octubre, anote esa fecha. Cumplo 42. Un día importante. Tener 42 años hoy en esta nación me permite pararme en la Cuarta República y analizarla, y me permite pararme en la Quinta República. Yo casi tengo toda mi vida, la mitad en la Cuarta y la mitad en la Quinta. ¿Qué le parece? Y nací, crecí, me desarrollé en una parroquia que se llama 23 de enero, Naguara, diría un guaro. Allí en esa parroquia tiene dos opciones la persona: o es malandro, y eso hay muy poquito allá, no hay mucho malandro, no duran mucho, o es revolucionario, estudioso, deportista. Y eso es lo que abunda en esa parroquia. Una parroquia gigantesca, llena de muchas personas valiosas y valiosísimas, que buena parte de su vida se desarrolla haciendo deporte, estudiando, y sobre todo hubo un tiempo cuando se participó mucho en política. Vivir en la Cuarta República los primeros 20, 20 y tantos años de mi vida, y justo en esa parroquia
me permitió crecer en una cosa que aquí se llamaba democracia. Es uno de los periodos más horrendos que este país vivió. Y no me lo contaron. Yo lo viví. Yo tengo 3 disparos en mi cuerpo. Porque el presidente de la Cuarta República me los mandó a dar. Por protestar. Yo tengo 11 operaciones en mi cuerpo por esos 3 disparos que me dieron. Yo crecí en medio de protestas, en medio de bombas lacrimógenas, en medio de botas militares, en medio de apagones en el bloque 19, oyendo las botas, bla, 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 entrar a mi casa, policías con capuchas vestidos de negro y tenían capuchas en sus caras. Crecí en muchas oportunidades, vi a mi abuela tirada en el piso, a mi mamá en el piso con un fusil en la cabeza, a mis hermanos. Y si usted va conmigo hoy al 23 de enero, yo le doy un tour. Hay algo que todavía no lo han arreglado y creo que no lo hacen a propósito. Usted podrá ver todos los huecos de balas que hay en los bloques, porque bombardeaban y le echaban plomo a los bloques. Muchos de mis compañeros fueron asesinados. Sus caras están y sus rostros en murales pintados en el 23 de enero, y de donde siempre se ponía: camarada, tu muerte será vengada. Algunos de mis compañeros se los llevó la policía. Nunca se supo en qué lugar fueron presos. Se desaparecieron y hasta el sol de hoy sus cuerpos no se saben dónde están. Y yo no te estoy hablando de la dictadura de Pérez Jiménez, porque yo no viví en ese tiempo. Te estoy hablando de la democracia entre comillas. Viví en el tiempo cuando, en 1989, yo tenía 19 años y trabajaba en el Banco de Venezuela, estudiaba en la universidad, y un presidente que había ganado en el 1988, que era Carlos Andrés Pérez, se decía el gocho para el 88, había prometido cosas maravillosas en su campaña electoral. Y ganó con una altísima popularidad. Los contemporáneos conmigo saben, los muchachos no saben casi nada. Ganó con una altísima popularidad. Y de pronto, cuando él llegó al gobierno, estaba sustituyendo a otro de su propio partido, que era Jaime Lucinchi, que era su compañero de partido. Pero se dio cuenta de que Lucinchi le había entregado un país quebrado. Y entonces no había dinero en el país ni para pagar sueldos. Y él tuvo que pedir ayuda internacional, aquello que se conoce como el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional vino y le dio unas recomendaciones, de manera que él ganó en el 88, en diciembre. Y en febrero, comenzando el mes de febrero, a la mitad de febrero, él anuncia al país esas medidas. Que el Fondo Monetario, para darle dinero a él y a su gobierno, le exigía unas medidas, que en todos los casos la medida era contra el pueblo. Cuando pasa esto, eso pasó en el año 89. Ahorita mismo está pasando en España, lo mismo. Ahorita mismo está pasando en Grecia, lo mismo. Si usted ve lo que está pasando en Grecia y en España, usted dice: bueno, los muchachos, sería bueno que lo vean y sepan que aquí pasó ya. Ahora, todas las medidas eran contra la gente, no era contra los ricos, sino contra los pobres. Entonces el pobre se hacía más pobre. La gente se indignó tanto con aquellas medidas, que aquel presidente que ganó con altísima popularidad, lo único que logró en un mes, después de asumir el gobierno, fue aquel evento que se conoció como el Caracazo. Pero que no fue Caracazo, porque fue en todo el país. Y hubo saqueos de negocio. Hubo miles y miles de muertos en toda la nación. Porque en lo mismo que la gente salió a saquear, se dio una orden de que mataran primero y averiguaran después. Muchos amigos míos murieron en esa fecha. Muchos compañeros.
Cuando me tocó ir a la morgue el 28 a identificar unos cadáveres, yo quedé impactado con algo que nunca se me va a olvidar. Con los muertos que estaban desde el piso hasta el techo y toda la nevera de la morgue estaba full y no cabía un muerto más. Eso yo nunca lo voy a olvidar. Jamás en mi vida yo lo voy a olvidar. La gente se enterró en fosas comunes de la cantidad de muertos que había. Y por esos años, yo trabajaba en el Banco de Venezuela, justo donde está el poder, el centro del poder, la Asamblea Nacional. Casi todos los días nos tocaba correr en el banco porque había protestas abajo. Bombas lacrimógenas, plan de machete a la gente, ballenas viniendo a echarle agua a la gente. Yo vi protestas en el 89, en el 90, 91. ¡Pum! Llegó el año 92 y un grupo de jóvenes militares se levantaron allá para tratar de traer dignidad a la nación. Ya no se aguantaba. O estallaba lo civil o estallaba lo militar. El 4 de febrero de 1992 se levanta un grupo de militares. No logran concretar aquello y van presos. Porque en ese tiempo se daban insurrecciones o golpes y la gente iba presa. En otro tiempo no. En esos tiempos se daban golpes y la gente pagaba por su insurrección. 27 de noviembre de 1992, ¡pum! Segundo mamonazo, ¡pum! Otra insurrección. El 4 de febrero de 1992 fue cuando me dieron los 3 disparos a mí. Venezuela estaba en una situación de inestabilidad terrible. En el año 1998 ganó la presidencia el actual presidente Hugo Chávez Frías. Lleva 13 años y un poco más en el poder. Y yo creo que a mí, ninguna persona me puede contar cuentos, porque yo sé historia. Y yo le puedo decir que aquí yo no conozco a ninguna persona que aquí proteste, que lo visiten los policías como nos visitaban a nosotros. Que le hallan en sus casas y le tiren su abuela en el piso y le pongan el fusil en la cabeza. Aquí no sé, aquí la gente ha protestado y no se ha desaparecido por protestar. Aquí se le ha mentado la madre al presidente de esta nación por televisión. Y esas personas están en su ejercicio político. Aquí se le ha llamado ladrón al presidente en la Asamblea Nacional. Y esas personas están en su ejercicio político. Aquí se han asaltado embajadas. Y esas personas están en su ejercicio político. Aquí se han dado golpes de Estado. Y han causado muertos. Y ahí están en su ejercicio político. En sus plenos derechos. Evidentemente Venezuela, y por eso Venezuela es tan importante en el concierto de las naciones hoy día, Venezuela ha cambiado. En Venezuela no hay aquellas protestas que habían en aquellos años. En Venezuela la gente no vive muriéndose de hambre como en aquellos años. En Venezuela, cuando se piensa en una política, se piensa primero hoy día en beneficiar a los pobres y no se piensa en perjudicar a los pobres. Hoy día es así. Hoy día cualquier medida antes de lanzarla, y por eso se le odia desde los sectores de poder, porque sí han hecho y se han declarado medidas que perjudican a los sectores de poder. Pero como tienen el poder, envenenan a la gente en sus medios de comunicación. Y la gente pobre no se le ha tocado, se le ha beneficiado. Esa es la razón de que en Venezuela no haya esa violencia que había en los tiempos de la supuesta democracia. Ese asesinato de gente que proteste, esas protestas descabelladas. Hoy usted ve cómo el hombre que lidera España habla mal de este país y de este presidente, pero allá mismo en su propio país le están echando plan de machete a la gente en las calles, porque todas las medidas que ellos llevan adelante son contra el pueblo. Y no les queda otra que echarles plomo y echarles plan de machete. Pero aquí en Venezuela no hay medidas contra el pueblo. Aquí en Venezuela se beneficia a la gente. ¿Aló? Es tan cierto lo que yo estoy diciendo que hoy hay otro candidato presidencial diciendo que todo lo que ese presidente hizo, él lo va a continuar. A mí me gusta ese debate porque
En estos días yo lo vi y dijo, ninguna misión la voy a quitar. La voy a mejorar. Y voy a poner otra mejor. Y entonces yo digo, entonces el otro no estaba tan loco. Creo yo, no, si no oigo mal. ¿Tú lo oíste, pastor? O soy yo, estoy loco. Porque si este dice que las misiones no las va a eliminar, el otro no estaba tan loco entonces, estaba más o menos cuerdo. Sino más bien dice que las va a mejorar y que va a poner otra. Desde el otro lado se le pudiera cantar, ¿te parece tanto a mí? Me gusta, lo haga uno, lo haga el otro. El pueblo gana. Ojalá sea verdad. Ese presidente, y por eso yo desde el lunes, voy a esperar a que pase esta semana y le pido a Dios que haya paz. Pero si pasa la semana y hay paz, voy a hacer un escrito a nivel nacional. Y voy a llamar reflexión a muchos pastores por la calle del medio. Porque yo no me puedo explicar cómo la iglesia va por un lado y el país va por otro. ¿Aló? O sea, en esta nación se están dando cosas tan interesantes que lo que ha hecho un gobierno por 13 años, el otro que hoy está compitiendo está diciendo, yo lo apoyo, incluso lo va a mejorar. Quiere decir que Venezuela no está mal entonces. Quiere decir que Venezuela va por el camino correcto. ¿Aló? No sé si me explico esta noche. Porque, ¿sabe qué fuera terrible? Que hoy se pudiera contrastar dos visiones diferentes. Y alguien diga misiones y alguien diga aquí, yo no creo en misiones. ¿Ve? Pero no, usted no puede contrastar. Es tan Mire, estaba un chamo en una iglesia católica y el padre dijo, Cristo es el camino. Y un chamo se confundió, Jaimito. Digo, no, hombre, padre, yo estaba creía que era Capriles, era el camino. Ahora usted me dice que es Cristo. Bueno, no me confunda, votaré por Chávez. Ya no quiero más confusión. Porque le decían que Capriles era el camino. Entonces el cura dijo que Cristo era el camino. Y digo, no me confunda más. Entonces, para no confundirme, voto por Chávez. ¿Aló? Pero yo quiero que usted vea la cuestión de este país. O sea, yo veo este país desde afuera y lo veo bendito. Porque digo, este puso misiones, cosas sociales. Y este está prometiendo que lo que hizo este está tan bien que él lo va a mejorar si llegara. Entonces yo digo, en todo caso, ganaría el pueblo. ¿Aló? Ganaría la gente. ¿Aló? ¿Aló? Claro, una cosa sí es verdad. Este está y las está haciendo. Habría que ver si este llega, si las va a hacer. Porque una cosa es prometer y otra cosa es hacer. Y lo que sí sería bueno es revisar lo que ha hecho donde él gobierna. Para no entrar en detalle. Pero yo le pido que usted reflexione sobre una cosa esta noche. Una sola cosa. Una cosa. Usted y yo estamos de acuerdo que el presidente ha pasado días malos desde que está en la presidencia. 11 de abril de 1992, días malos. Paro petrolero, diciembre del 2002. 2002, perdón. Días malos. Cáncer. Días malos. El cáncer que reaparece. Días malos. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. De esos días malos lo ha librado Dios. Pero hay una promesa bíblica que dice que los que piensan en los pobres, en los días malos, los libra el Señor. Y quiero que usted vea lo que va a pasar en cualquier país del mundo. Llámese España, llámese Grecia, llámese Venezuela. Si viniera un presidente en cualquier país del mundo, en este país globalizado, donde todo lo que se hace en un país se sabe en el otro al instante, escúcheme, cualquier país del mundo donde un rey, donde un presidente no beneficia a las mayorías, le vendrán días malos y aciagos. Pero donde haya presidentes que beneficien a la gente, a las personas, que vayan allanando la pobreza, que vayan haciendo labor para bendecir gente, Dios los va a bendecir. En la Biblia, Nabucodonosor es un rey, un presidente. Y el profeta Daniel, que es lo que deberíamos hacer los profetas,
No apasionarnos, sino aconsejar a ellos y orar por ellos. Nuestra posición no debería ser apasionada. Sobre todo que el 7 de octubre en la noche, si todo sale bien, va a haber un ganador. Y el que sea ganador, uno u otro, va a ser presidente, no de una parte de los venezolanos, sino de toda Venezuela. Y yo creo que va a ser presidente de los evangélicos también. Más que eso, ya va. Y más que eso, si creemos lo que la Biblia dice, tenemos que creer que el que lo puso fue Dios. Porque Dios es el que pone y Dios es el que quita. ¿Aló? Y si creemos que Dios lo pone, entonces nuestro deber es orar por él. La Biblia dice que oremos por los que nos gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Aló? Hay gente que dice, el pastor es chavista. Sí, es ridículo. Perdóneme lo ridículo, ¿no? Sí, es ridículo. ¿Quién es chavista? Ridículo. Yo sí es cristiano, evangélico, pentecostal, hueso colorado. Lo que pasa es que tengo 42 años, tengo 3 tiros en la Cuarta República por barriga. Y puedo contar cuentos. Tengo una historia. Así como hay gente que dice, yo fui malando 20 y pico años en la droga. Yo fui revolucionario, tengo 3 tiros. No tengo culpa que Carlos Andrés Pérez me haya mandado a matar. Y yo lo pueda contar como un testimonio de gloria. Ridículo. Yo soy cristiano. Y tengo una posición donde yo puedo hablarle con toda naturalidad y neutralidad al presidente Chávez, con moral, porque como yo no he recibido nada de él, ni para mí ni para la iglesia, yo a él, o sea, él no me compró con eso, ¿sí me entiende? Y del otro tampoco he recibido. Entonces lo que he recibido, lo he recibido es de Dios. Le puedo hablar a este y le puedo hablar a este. ¿Aló? Como un profeta de Dios y como un hombre de Dios. ¿Aló? Pero yo sí oraría por el que gane, como llevo 14 años ya orando por este que ganó y ha vuelto a ganar y ha vuelto a ganar. Y yo he creído que si gana es Dios lo pone. Y un día Dios lo va a quitar porque él no es eterno, ¿aló? Y no me va a morir si lo quita porque él no me dio la vida mía, a mí me dio la vida fue Dios. ¿Aló? Pero sí le aconsejaría a él o al otro o al que venga un consejo que le dio Daniel a Nabucodonosor. Dígame, ¿cuál consejo, pastor? Bueno, aquí está. Daniel 7:27. Dice, 4:27, perdón. Está la pastora que dice, esa sí es. Yo no soy, ella sí es. En verdad, ella sí es. La acuso. Mire, por tanto, mire, yo quiero que usted me diga, ¿los reyes hoy día son los qué? Entonces si dice, por tanto, oh rey, ahora quiero que usted me diga cómo iría ahí hoy. Por tanto, oh, no, presidente, no. Diga el nombre del de aquí. Por tanto, oh Chávez, por tanto, por tanto. Por ahora, ¿quién es el presidente? El domingo veremos si sigue siendo. Amén. A mí no me importa, realmente no me importa. Pero mi consejo sería este. Dígame, ¿cuál consejo, pastor? Chávez, acepta mi consejo. Tú eres rey, pero yo soy un hombre de Dios. ¿Sí me entiendes? Tú eres rey, yo soy profeta. Dice, ¿cuál es el consejo que me da, papito? Yo le diría, tus pecados redime. Ya va, para. Tus pecados redime. ¿Qué me diría él? ¿Cómo? ¿Qué me diría él? Yo le diría, con justicia. Ah. Y tus iniquidades redímelas. Él me diría, ¿cómo? ¿Qué me diría él? Y yo le diría, haciendo misericordia para con los oprimidos. Aló, aló, para con los oprimidos. Así se redimen los pecados
de la gente que está en las alturas. Y le diría algo más. Allí mismo dice, le diría, pues tal vez. Es que parece que es evangélico, que están tan apasionados por el otro, que no leen esto. Y si lo leen, lo entienden. Pues tal vez será eso una prolongación. Se la prolongó en el 2002 y se la prolongó otra vez. Y cuando vino la enmienda, se la volvió a prolongar. ¿Por qué será? ¿Será que han hecho justicia? O lo han intentado, por lo menos. ¿Será que han hecho misericordia con los oprimidos? Y yo no soy ningún tonto, ¿sabe? Yo veo a la gente cuando dice, yo le agradezco, estudié por él. Le agradezco, mi hija camina por él. Le agradezco, tengo una casa por él. ¿Aló? Entonces, claro, nosotros no, mi esposa y yo no. Yo no tengo ni una casita por él de cartón. Yo la casa que tengo la compré y lo estoy pagando. Los carros que tengo los compré y lo estoy pagando. La iglesia que levanté la estamos haciendo nosotros. Nunca me han dado medio. ¿Aló? Pero yo veo que muchas personas, por lo menos hay la intención de bendecirla. Hay la intención de hacerle justicia. Hay la intención de hacerle misericordia. Y tan bueno ha sido eso que se le ha prolongado los días de su tranquilidad. Y cuando un candidato compite contra él, dice, bueno, lo que tú has hecho, yo lo voy a hacer igualito. Es más, lo voy a mejorar. Y es más, voy a poner otra mejor que tú. Si llego. Y yo digo, cuando lo oigo al otro, digo, uy, entonces estamos bien. Porque si este me propusiera otra cosa, otra, dije, no, esto no, sino esto. Yo pensaría y diría, oye, este está loco, este está mal. Este está mal. Pero yo ahorita veo, como antes era así, uno proponía una cosa y otra otra, pero ahorita dice, no. Quiero que voten por mí. Lo que él ha hecho, yo lo voy a hacer mejor. Pero lo mimito. Por ahí dijo una de las filas de él. Dijo un connotado político de Copey. 3 años gobernador de Falcón. Dijo, mire, yo me di cuenta una cosa. Dijo, 49 años tengo en Copey. No me fui de Copey cuando connotados dirigentes de Copey se fueron. Ni cuando el fundador de Copey, Rafael Caldera, se fue para el Chiripero. Yo nunca me fui a Copey. Pero yo me di cuenta de una cosa. Para votar por la copia, voy a votar por el original. No sé qué quiso decir con eso. Dijo que para votar por la copia, iba a votar por el original. Porque si me está proponiendo lo mismo. Y tú sabes que yo veo, en todo caso, hacia el futuro, mi país va a salir ganando. Porque supóngase que él ganara. Entonces, este me dijo ya que lo que él hizo estaba bien. Solo que hay que mejorar. Y suponte que él ganara. O sea, en un supuesto. Él me prometió ya que iba a mejorar lo de él. En todo caso, yo gano. Claro, si no lo hace. Acuérdate del 27 de febrero del 89. Acuérdate, ¿sí me entiendes? O sea, lo tiene que hacer porque no sé si se dieron cuenta de allá y de aquí que hace algunos años aquí se acabaron los analfabetos gracias a la misión Robinson. Y aquí la gente ahora sabe leer y escribir. Y aquí la gente aprendió a leer. Y aquí la gente aprendió a reclamar derechos. Y aquí la gente tiene una constitución. ¿Aló? Y aquí la gente aprendió a reclamar las cosas. Y a este o a este se lo van a reclamar. ¿Aló? Porque si hay algo que tiene Venezuela bonito, bello y lindo, es que hoy tiene participación política. Mire, hermano, aquí había gente, la constitución derogada. Nadie, ningún venezolano había leído esa constitución, ni los abogados. Hoy en día la gente te discute de constitución. ¿Aló? Se discuten de derechos, de mis derechos. Se reclaman los derechos. ¿Ah? Hoy en día los niños reclaman sus cosas. Entonces yo creo que hay tantos avances en Venezuela. Que Venezuela se convirtió en un país que está modelando al mundo. Se lanzó un modelo desde aquí que se siguió en Ecuador, que se siguió en Bolivia, que se siguió en Uruguay, que se siguió en Argentina, que se siguió en Brasil, pero aquí fuimos los pioneros. Y sabe que del mundo entero la gente dice queremos ser como Venezuela.
En Chile los estudiantes están marchando. A mí me sorprende eso. Porque en Chile le han echado palo. Todos estos un año llevan echándole palo a los estudiantes. Porque ellos quieren ser como en Venezuela. ¿Y cómo son en Venezuela? Bueno, que la gente se inscribe a estudiar gratis. Y allá para estudiar hay que pagar. Y que la gente en Venezuela tiene CDI gratis. ¿Aló? Y allá para verse con un médico hay que pagar. Y en España sabe que la gente está marchando. ¿Y sabe qué dice la gente? Queremos ser como en Venezuela. Y en Grecia, ¿sabe qué dice la gente? Queremos ser como en Venezuela. En Estados Unidos, el imperio, los indignados, ¿sabe qué dicen? Queremos ser como Venezuela. Que cuando vino la crisis financiera, allá en Venezuela se apoyó a la gente. Aquí se apoyó a los banqueros y se robaron el dinero. Pero en Venezuela se apoyó fue a los ahorristas. Ay, papá. Mejor me callo. Pero yo no soy ningún analfabeta, ni apasionado, ni me conducen así como un ciego, sino que yo estudio, leo, veo, observo, bendigo a Dios por cada obra de justicia que se haga en favor de los pobres, en favor de la gente. Y le pido a mi Dios que siga la bendición, que siga bendiciendo. Y lo más grande que ha tenido estos 14 años casi, es algo, mire, o que ojalá no lo perdamos, eso sí no lo teníamos nosotros en la cuarta, los evangélicos. En la Cuarta República, la iglesia evangélica era invisible. Ningún presidente, búsquenlo en los archivos, búsquenlo, de la Cuarta República, nunca de su boca salió el nombre de Cristo. Nunca de su boca salió un versículo de la Biblia. Nunca de su boca salió este nombre, la iglesia evangélica. Nunca. Eso para todo presidente aquí era prohibido. Porque aquí dominaba la iglesia católica de una manera tan terrible, a través de un concordato que firmó Rómulo Betancourt con el Vaticano, que había un dominio de los... Hay un libro que se escribió que se llama Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, Fermín Marmos León. Uno de los crímenes lo cometió un sacerdote. Y eso pasó aquí en Venezuela. Eran intocables. ¿Sí me entiende? Podían abusar de la gente y nadie los podía tocar. Eran el verdadero poder detrás del poder. Y escúcheme, aquí la iglesia evangélica no tenía voz ni tenía voto. Aquí la iglesia evangélica no podía hablar. Aquí la iglesia evangélica era una iglesia invisible. ¿Sabe cómo se decía? Esos son cuatro pelagatos. Pero de pronto llegó un hombre que cuando decía, llamo a la iglesia católica, llamo a la iglesia evangélica. Y empezó a visibilizar lo que era invisible. Y él se empezó a pelear con los jerarcas de la iglesia católica. Y eso ha beneficiado a la iglesia evangélica. Y nosotros no lo hemos aprovechado. Yo vi algo que él hizo una vez en una cadena. Y yo no soy... Dije chavista, no sea ridículo porque no soy chavista. Pero vi algo en una cadena que me hizo pararme a llorar y a aplaudir. Y a decir, Cristo viene ya, no, hombre. O sea, me puse muy contento, pues. Dígame, ¿qué vio, pastor? Vi a ese hombre en una cadena que iba a inaugurar. Cualidito, escuchen. Iba a inaugurar una urbanización. Y cuando él la iba a inaugurar, la primera piedra y la maqueta, iba a soltar los recursos. Esa organización ya existe. Le están diciendo, bueno, mire, aquí va el Simoncito. Mire, aquí va el núcleo endógeno. Aquí va no sé qué. Y alguien le dice, y aquí va la iglesia. Y entonces en plena cadena, él dijo, ¿qué iglesia es esa? Entonces alguien le dijo, una iglesia. ¿Pero qué iglesia? ¿De qué rama? Y le dicen, católica. Y él dice, ¿y por qué? Dice él, en plena cadena. En ese conjunto no va a haber evangélico, pregunta él. En ese conjunto no va a haber testigo de Jehová, dice él. En ese conjunto no va a haber ateo. ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer la iglesia a los católicos? Y él dice, yo he visto que los evangélicos recogen su fondito y hacen ellos mismos. Entonces hacemos una cosa, quítame la iglesia y el que quiera que hace iglesia que la ponga de su propio fondo. Y yo dije, ¡uah! 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 ¡Uah!
Así se lucha en igualdad de condiciones, porque cuando luchamos con la iglesia católica y era el gobierno que le hacía los templos, eso es muy sabroso, la iglesia católica le hace los templos al gobierno y nosotros, traigan diezmo, desgraciado, traigan diezmo. Y la gente, que no diezmo. Y la iglesia católica con el gobierno y nosotros, por favor, traigan la ofrendita. Y la iglesia católica del chorro del gobierno. Ahora no, ahora vamos a pelear en igualdad de condiciones. Recojan ustedes y recogemos nosotros. Y el que tenga más habilidad, hace lo que va a hacer para Dios. ¿Aló? Aló. Me gusta esa pelea. A mí me da rabia, por ejemplo, lo que hace el gobernador de este estado. Y que la iglesia evangélica sea cómplice de eso. Que está con el fondo de los larenses construyendo el monumento más grande a la Virgen María en el mundo. Y le está haciendo el santuario más grande a la Virgen María, que es a la pastora, la divina pastora, del mundo. ¿Y sabe de dónde es esa plata? De todos los venezolanos. Quiere decir que tú estás construyendo el templo de la pastora y tú no das diezmo aquí. Mejor me callo. O sea, tus impuestos construyen el santuario de la divina pastora. Tus impuestos construyen el monumento de María más grande del mundo. Que eso sí va a traer una maldición grande a esta ciudad. Y que ojalá que Dios lo saque a tiempo y eso no se construya. ¿Aló? Porque todo lo que a un ídolo se le sacrifica, a los demonios se le sacrifica. Pero escúcheme bien. Y hay gente que no da ofrenda aquí y no da diezmo. Y no sabe que de sus impuestos, porque cuando, o que usted cree que cuando pagamos impuestos y cosas, aquí están los impuestos evangélicos y los impuestos católicos. Los impuestos evangélicos, ¿usted cree que es así? No, eso va por un solo pote. Y del dinero de todo. Y eso es eso. ¿Sabe cómo se llama en mi parroquia, 23 de enero? ¿Sabe cómo se llama? Trampa. Eso es trampa. Porque qué chévere sería que con los fondos de todos los venezolanos a mí me levantaran un templo. ¿Ah? Ahí está el pastor Leopoldo allá, con su iglesia de gente humilde y pobre, levantando su iglesia. Nadie le ha dado medio, ¿ves? Igualmente acá. Entonces, cónchale, eso es tremendo, competir en esa desigualdad hacia el futuro. Ojalá que ningún fondo de Venezuela vaya a ninguna iglesia, porque yo no soy partidario que se lo den a la iglesia católica y tampoco a la iglesia evangélica, porque los fondos de los venezolanos no son para ese templo ni para esa iglesia. Que se lo den a las iglesias que hagan obras sociales, sí, las católicas, los adventistas, los evangélicos que hagan obras sociales, pero no templos, porque los templos son cosas de Dios y las cosas de Dios las construye, las hace la gente de Dios. ¿Aló? ¿Aló? Entonces usted me pregunta, pastor, ¿cómo está usted? Bueno, estoy preocupado. Preocupado porque el domingo el que gane, gane y sea magnánimo y sea el presidente de todos los venezolanos. Y el que pierda, reconozca, porque eso sí, hasta ese momento no respiro, pues. Eso sí es lo que me tiene a mí preocupado, porque hay tantas informaciones que tenemos, pero ya estamos orando. Ojalá la cordura, la sensatez prive y haya reconocimiento y siga el país su curso. Pero por lo demás no estoy preocupado, porque este señor me dijo que lo que hacía este era tan bueno que él lo va a mejorar. Entonces yo digo, o sea, por aquí estoy bien, según él. Bueno, no me lo tiene que decir él, realmente. Pero como él lo dice, que aquí estoy bien, solo que él lo va a mejorar. Y digo, y si ganara él, pues está mejor como país. Y si él no le cumpliera a la nación, duraría lo que dura un viento en un chinchorro. ¿Usted se echa un viento en un chinchorro? Porque una cosa es verdad en mi país, Venezuela, patria querida, patria bella. Aquí nunca más, en todos los próximos 150 años, 1000 años, no se va a poder gobernar este país de espaldas a los pobres. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más en esta nación se le va a dar la espalda a los pobres. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más al menos favorecido se le va a oprimir, nunca más. Nunca más. Aquí está esta iglesia, ¿ves? Allá está, mire, todo eso que está allá lo hace la iglesia para los menos favorecidos. Los menos favorecidos es la gente que no tiene que comer, banco de alimentos. Los menos favorecidos, los niños que nunca reciben un regalo en Navidad y una ropa para estrenar. Jesús te da más que un regalo. Los menos favorecidos,
los ancianitos y esta iglesia de ancianos. Lo menos favorecido, el impacto social que esta iglesia tiene. Lo menos favorecido, las ayudas médicas. Lo menos favorecido, construcción y reconstrucción de vivienda. Y muchas cosas más que hace esta iglesia. ¿Ves? Y que no solamente esta iglesia, sino que a través de lo que este gobierno ha impulsado, ha obligado a empresas a tener un fondo de ayuda social. Y muchas empresas lo dan con rabia. ¿Ves? Pero es por ley, hay que darlo. Porque aquí no se puede gobernar más este país a espalda de los pobres. ¿Aló? Se está haciendo una promesa que para dentro de los próximos 6 años pudieran todos los venezolanos tener su casa. A mí eso me alegra. Eso me bendice porque nosotros estamos repartiendo comida donde en ranchito, de lata. Y yo creo que este país puede salir adelante y tiene el potencial para hacerlo. Pienso que los últimos 2 años han sido de avance. De avance. Y pienso que los próximos años serán mejor. El diablo lo sabe. Y el diablo quiere destruir este país. Ojalá que no lo logre. Ojalá que prive la sensatez los líderes de un lado o de otro. Y que el país siga su curso. Para que todo pueda seguir adelante 2012, 2013. Y seguir adelante construyendo una nación. Amén. Yo estoy feliz por el país que vivo. Le pido a la iglesia que el domingo vengamos a votar bien temprano. Ven, a votar. Ya me confundí. Primero para el servicio, así es. El Señor reprenda al diablo. Primero Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. A partir, primer y segundo culto vienen al primer culto. Tercero y cuarto culto vienen al segundo culto. Primer culto de 7 a 9. Segundo culto 9 y media a 11 y media. Después, a votar lo que vayan a votar. Abstenerse lo que se abstienen. Los jóvenes menores de 18 no votan. Ok. Pero los que somos de la iglesia, mi recomendación, y ya la recomendación del Espíritu, y la recomendación que he escuchado por muchas cosas, porque yo tengo mi fuente en inteligencia militar, ¿no? Y en el 23 de enero, que esas son las más reales, las que están allá, esas son las más fuertes. Y créanme que lo que me dicen del 23 de enero es absolutamente grave para este domingo. Claro, yo estoy llamando y averiguando para orar, ¿sabes, no? Aquí entreno. Aquí entreno. Es para orar. Pero ¿cuál es la recomendación evangélica, cristiana? Todo el mundo en su casa, hermano. En su casa. Pudiera ser que gente del sector opositor que está proponiendo empezar a celebrar desde las 4 de la tarde que ya ganaron, me hablan de carros que pasen disparando en sector. Imagínense ustedes. Entonces, ¿quién es el que puede cobrar en una cosa así? El que esté mal parado. El que esté donde no debe estar. Y por eso yo le digo a la iglesia, nosotros no es momento para nosotros los que tenemos una cordura más elevada de celebrar ni de protestar, sino de ¿qué? De orar. Dios mediante que todo salga bien, que todo plan se desarticule y que el lunes tengamos un país normal como siempre y el martes sigan las actividades. Amén. Eso es lo que queremos. Ese es el deseo. Ese es el deseo. Ese es el deseo. Se están militarizando subestaciones eléctricas, porque hay planes de bombardear y volar subestaciones completas para dejar sin luz al país. Imagínese usted que eso prosperara. Pero ya se está militarizando toda la nación y ojalá que tengan una efectividad en eso, que ningún plan que tengan pueda prosperar. ¿Ves? Y ojalá, le pido a Dios que eso no sea así, que no prospere nada, que todo se desarticule, que todo lo que esté en oculto salga a la luz y que el lunes continúe el país. ¿Por qué? Porque lo otro es que ellos lo logren. Y que el lunes y en adelante tengamos una espiral de violencia en el país. Que se sabe dónde comienza, pero que no se sabe dónde termina. Que se sabe cómo comienza, pero que no se sabe cómo termina. Ojalá que no tenga que pasar eso. Ya pasó en Rusia, cuando Vladimir Putin ganó, la oposición de ese país declaró fraude y hubo una mortandad en la calle.
Pasó en Nicaragua cuando Daniel Ortega ganó con 62% de los votos. Y a pesar de que ganó con 62, la oposición de Nicaragua declaró fraude y hubo un poco de muertos en la calle. Y es todo un modelo que hay para sacar personas que son incómodas a ciertos poderes. Así que esos planes ni son nuevos. Y si se implementaran, no es la primera vez que se van a implementar. Pasó en todo, en buena parte de Europa, en lo que se conoció como las revoluciones de colores. Entonces eso ya es un plan que está montado. Y la iglesia tiene que estar orando para que esos planes se desarticulen, para que esos planes no prosperen. Y le pido a la iglesia que esté muy informada en estos días. Claro, trate de no tratarse de informada mucho por Globovisión, porque pudiera terminar usted en un manicomio. Infórmese por canales objetivos, que hay muy pocos. Que le mantengan informado de las cosas que están pasando. Ore, infórmese, ore, infórmese. Y bueno, con el favor de Dios, que todo salga bien. Y la semana que viene estemos aquí.